evaluar el plan de respuesta de la ciudadanía para llegar a los puntos de encuentro. Hemos evaluado que algunos puntos de encuentro no están en buen estado, pero son mínimos, pero la inmensa mayoría están en buen estado. Ahora, tenemos que mejorar esos puntos de encuentro para que sean los que faltan todavía estables, es decir, para invierno y verano. Algunos ya están para invierno y verano con un buen acceso, con una buena señalética, con las lámparas, pero hay otros que todavía les faltan. En todo caso, vamos a seguir mejorando, de eso se trata estos ejercicios, pero sobre todo se trata de que la ciudadanía vaya generando más conciencia en un caso que Dios nos permita pueda suceder un sismo, un terremoto o si no, un tsunami. ¿Recomendación? La recomendación es que todos nosotros tenemos que tomar más conciencia, que estemos presentes mucho más. Si hoy participamos 4.000, que es de acuerdo a las estadísticas aproximadamente, en el próximo tiene que ser toda la población. Hacia allá vamos. Nosotros tenemos 27 puntos seguros de encuentro, pero han aparecido unos 4 puntos de encuentro más, pero también de esos 27 que ya están señalizados, la inmensa mayoría, hay algunos que realmente la gente o no los quiere, no es de su grado, o de pronto presenta algún tipo de situación, porque por ejemplo hay unos 3 puntos de encuentro a los que la gente no fue, pero hay otros puntos de encuentro donde la gente fue masivamente y estuvieron más de 800 personas en un solo punto de encuentro, como el caso de Salango, como el caso del centro de Puerto López. En todo caso, todo esto nos sirve para evaluar de tal manera que algunos puntos de encuentro que no sirven sean trasladados a otros puntos de encuentro, que como por ejemplo en el caso del Mirador, donde vamos a tener cerca al puerto pesquero, va a tener que ser considerado como un nuevo punto de encuentro.